Buenísima a todos. Aquí Dani Sanz en la primera review de un jugador top en NBA 2K21. Vamos a ver a Bob Lanier, jugador que se consigue en ascenso. Es muy complicado que te salga. Yo he tenido muchísima suerte para que me salga tan pronto. Pívot a la pívot, 95 de media. 95 de ataque, 87 de defensa. Casi 7 pies, 2'11. Son unos 2'10 para que sigáis una idea. Tema de stats. Muchísima bandeja, muy buen juego en el puesto 90 y algo. Tiro cercano y de media altísimo, de 94 y 96. Luego tiro de 3 no tiene, pero ahora mismo tampoco ningún jugador mete, así que da igual. Está muy bien. El mate altísimo, en estático 90, en carrera 80, muy top. Luego el manejo muy bajo, como todos los pivot ahora, así que nada raro. Tapón bastante alto, robo normal. Defensa exterior regulera, interior bastante buena. Y luego rebote en más del 95 más o menos, velocidad bastante rápido. Si os fijáis, la mayoría de pívot ahora es raro que alguno tenga más de 60 de velocidad. Es muy raro. Muy fuerte, 94 de fuerza. Rapidez lateral 66. Por estates pinta muy bien. Y luego tendencias. Pues tendencia a mates evidentemente tiene. No tiene tendencia a triples. Y las tendencias defensivas, que son muy interesantes en los interiores, son muy buenas. Tendencia a hacer faltas son súper bajas. Y tendencia a puntear tiros y eso son muy altas. Tiene unas tendencias defensivas muy buenas. A la hora de defender va muy bien esta carta. Sistemas, pues en casi todos bien, menos en triángulo, que casi todos los jugadores juegan mal ahí. Y por último, las insignias, que tiene tres en Salón de la Fama, que ahora mismo es súper complicado conseguir jugadores con insignias en Salón de la Fama y 24 en oro, así que muy bien. Además, son insignias muy buenas, como castigador en retroceso y finalizador en contacto, que son de las mejores insignias. Y luego alguna en oro más para juego en el poste y eso. Le podemos añadir alguna insignia más. Yo de momento no le he añadido nada más. Estas son las básicas. A mí me gustaría meterle cepos, pues, aunque sea en bronce. Y alguna cosilla más. Pero de momento así. Vamos ahora a ver a Lanier en estilo libre. Aquí vemos las zonas rojas y azules. Desde las zonas rojas enchufa muchísimo. Además con 94 de media distancia es muy seguro desde aquí. Mete mucho. Desde la zona azul, desde los extremos, sí que he notado que falla más de la cuenta. Desde la zona roja sí que te da seguridad y mete mucho, pero desde aquí falla bastante. Ahora, bueno, ahora he hecho verde, pero si no hace verde. Vale, ahora hago todo verde, ¿no? Pero si no hago verde, falla bastante desde aquí, a pesar de tener 94. Y luego, pero sobre todo, la línea es para jugar aquí al poste, meterse y hundir al otro, tanto de 5 como de 4 es para eso. También puedes jugar mucho gancho, incluso algún fadeaway si estás jugando ilimitado te va a enchufar. A ver, vamos a hacer un fadeaway desde aquí. Ahí está, bueno, lo malo es que tampoco hacerlo desde muy lejos porque si pisas lo azul se te lía. Ahí está, bueno, nada más tampoco de manejo y balón y eso, pues va justito. Aún bueno, así, para ser un pívot de ahora es más o menos rápido, tiene 60 y tantos de velocidad, casi 70. Y ahora los pívots son bastante lentos y yo le veo bastante rápido, sobre todo fuerte. Con la insignia este castigador en retroceso les hunde muchísimo a los rivales, no pueden pararle. Así que nada, vamos a probarla ahora en un partidillo, verle un poquillo y vamos dejando esto libre por aquí. Vamos a probar ahora a Lanier en triple amenaza offline. Que casi es donde está más difícil la dificultad, porque ahora mismo el online está bastante asequible. Yo creo que así, si veis que aquí puede moverse bien, que veis que en el online te va a funcionar igual. Aquí veis en el poste que es muy dominante, tiene mucha fuerza. Tanto de 4 como de 5, como dije antes, va muy bien. Yo normalmente lo utilizo de 4 al lado de Shaq. Ahora que han chetado los triples, yo creo que ya es más recomendable usarle de 5 que de 4 y tener un contra abierto y utilizar a Lanier para postear siempre al otro y si te presionan pues abrir el juego. Ahí ves que es un jugador muy fuerte, ahí seleccionó mal el tiro y entra igual. Y eso es lo que os comento, que al poste es buenísimo, tiene la insignia de castigador en retroceso que hace que desplaza a todo el mundo, da igual que tengas delante a Shaq, a Cousins Diamante, a Porzingis o a Hakeem, da igual. Este te les va a desplazar, sí o sí, a todos los jugadores del juego te los desplaza. Ya os digo, la insignia está muy chetada y luego, una vez que está ahí, gracias a la insignia de finalizador en contacto y eso, pues te hace unos póster que no veas. Aquí jugamos un poco reverso en el poste, un hop step y canasta.
que este año han nerfeado el hop step bastante. Aún así, a la hora de utilizarlo en el post está muy bien. Después de hacer el giro, hacer un hop step está bastante chetadete y sigue entrando bien, pero muy difícil. Ahora penetrar, hacer un hop step y meter canasta o hacer tanto hueco está, pero muy nerfeado. Ahí vemos el pase, hacemos robo, nos vamos al poste, no podemos, nos quedamos sin bote. De nuevo para Lanier. Eso, Lanier es un jugador para jugar al poste y pick and roll. Ahora reversito para adentro y canasta. En el poste es muy bueno, tiene tantas insignias en poste, bien sea en Salón de la Fama, como casi el retroceso, finalizador en contacto, finalización implacable, o insignias en oro como el experto en técnica de giros en el poste u otras insignias del estilo. Vamos a jugar a un pick and roll ahora también para jugar a él, pero ya os digo que para todo relacionado al poste es buenísimo. Yo creo que el mejor ahora mismo para eso. Tiramos una alley-oop ahí, canasta, es que va muy sobrado. Take cover de rebotador, además, que yo creo que es el que más me gusta por los interiores. Vamos a seleccionar a Lanier. Ahí Simons ha metido. Simons también está rotísimo este año. Si os fijáis, en ilimitados habéis jugado por ahí. Le lleva a todo el mundo al alero. Ahí hemos fallado. Ahí lo hemos hecho mal. Quería hacer el drop step y no ha salido bien. Ojo, qué buena y body hit. Ya os digo que este año lo más complicado de jugar es offline. Hay más nivel en triple amenaza y en dominación en versión Hall of Fame que en ilimitado. Ahora sí, es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo creo que es el jugador más fuerte. Zach también es súper fuerte, pero yo creo que Lanier es el jugador que va más fuerte del juego. Cogemos ahí rebote. Vamos a pedirle otro pick and roll que juegue. Vamos a jugar pick and roll con él. Está, ha salido mal. Giramos, ganchito y para adentro. Muy bueno en el poste. Yo, el jugador que más me gusta de los que he probado, junto con Byron Russell, la inversión tirador, pero son jugadores distintos, son los dos jugadores que son indiscutibles en mi equipo. Defendemos ahí. Ah, hemos hecho la ayuda. Vale, rebote. Con él a la contra. No, la perdemos. ¿Llegamos a taponar? Uy, casi. Vamos a jugar otro pick and roll ahora. Con Maxwell. Ahí está. Nada. Le hacen mal el pick and roll. Fade away. Nada, hace ganchito. Este año no sé por qué. Al cambiármelo del joystick, que con el joystick derecho solo puedes hacer tiros y le haces hacia abajo, es un asco. Porque a veces quieres hacer el fade away y no te sale tan bien como otros años por culpa de eso. Es lo que menos me gusta. Ahí está. La insignia técnico de giros en el poste se activa. Es que en el poste es buenísimo. La NIR es para eso. No te va a meter triple. Si te gusta un pívot triplista, pues no te va a molar. Pero de media distancia te enchufas y se queda solo, tiene 94. Y en el poste, pues es buenísimo. Si sabes jugar en el poste, pues te hace un destrozo. Hay mucha gente que no sabe defender ni atacar al poste. Y yo os recomiendo aprenderlo porque es limitado y gana los partidos él solo. Ahí estamos. Y ganchito. No, se nos sale. Vamos a presionar. Vale, rebote. También es buen rebotador. Ahí está. Qué bueno ahí el giro. Va muy bien. Luego ahora os enseño las estadísticas en partidos, que yo creo que debe promediar, no sé, una barbaridad. Yo creo que doble doble promedia por partido. Hay 25-10 fácil, tiene que promediar al menos. Ahora la entrada con giro. Se nos sale. Dejamos ir a la Hilt. Cogemos rebote. Y de nuevo por arriba. Le presionamos a Buddy Hield, mucha diferencia y canasta. Muy sencillo, y me diréis, has jugado contra la máquina. Yo os digo que ahora mismo está más chunga la máquina que otra cosa. En ilimitado tengo algún partido de 50-60 puntos con este hombre porque no le paran, de 4 no le paran. Que habéis visto que ha tirado casi todo lo que ha metido.
Y os iba a comentar eso ahora, las estadísticas de él, que no sé si os las enseñé antes, es que es una barbaridad. Aquí tenía las estadísticas que ya jugó más partidos, 23 partidos, con una media de 17 minutos y medio, pero media 19,2 puntos en 17 minutos. Y sé que los partidos en los que han tirado del cable en ilimitado no cuentan, que son normalmente partidos donde han hecho más. Y tiene una media de 11,7 rebotes en este tiempo. 9 defensivos, 2,7 ofensivos, que es una barbaridad. Es que te promedia 20-11 en 17 minutos, que es muchísimo. Y eso que no cuentan los partidos de otro tipo, es una barbaridad. Sí. Tiros de campo 8,8 de 13,3. Es que está a otro nivel. Aquí vemos que no es fake. Sí que hemos jugado ilimitado. Estamos en Esmeralda, a ver si podemos subir a Zafiro en unos días. Que este año es complicado, a ver si conseguimos llegar a Liga Ópalo. Y ahora ya os voy a enseñar cómo conseguir a Lanier. Ahora vamos a ver cómo conseguir a Lanier, que a muchos será lo que os interese, más que incluso la review. Muy sencillo, simplemente es en el pase de temporada. Cada no sé cuántos niveles está una cosa que se llama ascenso. En el nivel 5 hay uno, en el 11, otro, en el 15, en el 22 también. Bueno, hay varios, en el 30, 36, hay varios ascensos. Y en cuanto más alto sea el nivel, más opciones tienes de conseguir a Lanier. A mí salió el nivel 5 el primer día, súper rápido. Y pues nada, muy bien, pero es bastante complicado. Lo normal es que cuando vayáis subiendo tengáis más opciones y es más fácil de que os salga. Yo creo que en el último, por ejemplo, si no os ha salido el nivel 36 o por ahí, tiene que ser muy fácil de que te salga Lanier ya. En el momento en el que me tocó no estaba grabando, así que os voy a dejar cómo es el ascenso, cómo me salió. Y nada, yo me despido de vosotros y os dejo con Lanier y un poco de música. Hasta la próxima.